el próximo viernes 11 de diciembre a la novena versión del curso de políticas y programas para la promoción de actividad física organizado por el Ministerio del Deporte. A las 11.30 de la mañana estaré compartiendo con ustedes los hallazgos de la última encuesta nacional de la situación nutricional en SIN sobre los niveles de actividad física de los niños colombianos, las prevalencias de transporte activo al colegio, y algunos datos sobre comportamientos sedentarios. Los espero en este espacio para compartirles las principales implicaciones de política pública de todos estos datos tan interesantes. Bueno, gracias Nubia, ahora sí, los saludo bien. Eh, buenos días a todos. Eh, es un gusto para mí, gigante, estar aquí, verlos acá frente a frente. Me emocionó mucho que mi intervención fuera presencial porque no es lo mismo, ¿no? Interactuar desde, desde la pantalla y, en cambio, verlos acá. Algo que me ha encantado siempre del curso de políticas es la energía de, pues, de todos ustedes del equipo Colombia. Entonces, yo estoy feliz de estar acá con ustedes hoy. Hoy les voy a contar un poco de los resultados eh, de los datos de actividad física en niños de la última versión de la encuesta nacional de la situación nutricional. Estos resultados que yo les voy a presentar son parte de mi tesis doctoral. Yo en este momento estoy terminando el doctorado en epidemiología y bueno, pues me alegra mucho poder compartir con ustedes estos datos porque eh, pues creo que es parte del ejercicio mostrar qué encontramos y qué utilidad se le puede dar a esos hallazgos. Entonces, eh, bueno, pues esta es la agenda que propongo para mi intervención de hoy. Primero voy a hablar brevemente de la importancia de la actividad física, aunque eso ustedes ya lo saben muy bien. Después les contaré sobre la metodología del de, pues, estudio que les estoy presentando. Y después me voy a enfocar en los niveles de actividad física de los niños colombianos, en, los, en la participación o uso del transporte activo al colegio en los niños y adolescentes, y después les presentaré algunos resultados de los comportamientos sedentarios en niños y adolescentes. Y al final, pues discutiremos algunas de las implicaciones de política pública que tienen esos resultados que hemos encontrado hasta el momento. Entonces, bueno... Eh, ¿Por qué es, es tan importante la actividad física en la infancia y en la adolescencia? Como ustedes bien saben, hay eh, suficiente evidencia que ha demostrado que la actividad física desde edades tempranas se asocia con un mejor desarrollo motor, eh, con mejores desenlaces también en desarrollo cognitivo en los niños preescolares. Se ha visto también asociado con mejor salud psicosocial, mejor salud metabólica mejores indicadores de condición física, una mejor salud ósea, menor adiposidad, menores factores de riesgo cardiometabólico, mejores puntajes de bienestar y eh, salud mental y también se ha asociado con el desarrollo de habilidades motoras. Entonces, pues todos estos beneficios creo que son eh, más que suficientes para convencernos de la importancia de promover la actividad física desde edades muy tempranas. Sin embargo, lo que nos muestra la evidencia es que a nivel mundial, más del 80% de los adolescentes no alcanzan los niveles recomendados de actividad física para tener estos beneficios en salud. Entonces, esto pues es supremamente preocupante. Si ustedes ven el, el mapa que aparece... Ay, eh, en la diapositiva, pues los, las cifras de inactividad son mucho mayores para las niñas o las adolescentes que para los adolescentes. Entonces es una disparidad que ya hemos visto mucho en adultos, pero pues que vemos que viene desde edades tempranas. Acá les traigo otro, otro mapita con datos ya de Latinoamérica que nos, nos muestran también un panorama. Bastante preocupante, solamente el 15% de los niños y adolescentes en América Latina son físicamente activos. Eh, pues esto nos pone en uno de los lugares eh, como más bajos en cuanto a las prevalencias de actividad física a nivel mundial. Y bueno, pues vamos a ver los resultados de Colombia, que no es que sean muy diferentes, ¿no? Entonces, en respuesta a esas altas prevalencias de inactividad física, la Organización Mundial de la Salud lanzó en el año 2018, me parece, ¿sí? El Plan de Acción Global de Actividad Física. Teniendo en cuenta todos los beneficios de la actividad física, pues este plan propuso una meta de reducción del 15% en la inactividad física, en los adolescentes y adultos para el año 2030. Traigo esto a colación porque eh, lo que les voy a mostrar hoy, los datos de la ENSIN también para los adultos, nos puede servir como un punto de partida para evaluar esa reducción que plantea el plan eh, de acción global de actividad física. Digamos que servirían como línea de base para... Eh, evaluar la situación de actividad física en los adolescentes y en los adultos y ver si realmente estamos avanzando en esa meta a la que pues, nos acogemos en la promoción de actividad física. Bueno, entonces les voy a contar un poco de la metodología de mi estudio. Antes de irme a hacer el doctorado en Canadá, yo trabajé en la encuesta nacional de la situación nutricional en el grupo de investigadores, tuve la oportunidad maravillosa de viajar por todo Colombia en la recolección de datos. Entonces, digamos que eso fue como un, un abrebocas para mi doctorado, porque yo sabía que iba a hacer eh, la tesis con los datos de la ENSIN, pero pues tuve el privilegio de poder participar en toda la recolección de los datos y sentir esos datos pues muy, muy míos, ¿no? Saber de dónde venían, cómo se midió, entonces… Pues es como anecdótico, pero pues quería compartirles también eso que estuve. O sea, no solo es un análisis secundario de la base de datos de la ENSIN, sino que pues, es un proceso que viene desde el diseño de la encuesta. Eh, la ENSIN 2015 es la principal fuente de datos de actividad física que tenemos en el país con representatividad nacional. Ustedes saben que hay muchos estudios locales, regionales, pero el, el principal... La principal fuente de datos, si queremos saber la situación de actividad física en el país, en este momento es la encuesta nacional de la situación nutricional, que además en el año 2015 por primera vez arrojó datos de actividad física para los niños de 3 a 17 años. En sus versiones anteriores eh, se había concentrado en adultos, creo que en, en el 2016 y en el 2010 tuvo adultos y adolescentes. Pero por primera vez tenemos datos para, pues desde los 3 hasta los 64 años en actividad física, que es un gran logro para nuestro campo. Eh, bueno, en esta versión de la ENSIN, que es 2015, pero en realidad es como 2015-2016, tuvimos una muestra nacional de 44 mil hogares. El componente de actividad física específicamente era una submuestra, no eran todas las personas de los 44.000 mil hogares, eh, Fue una submuestra de 40,890 individuos entre 3 y 64 años. Tuvo una buena, muy buena tasa de respuesta, es de los componentes de la ENSIN con mejor tasa de respuesta, el 90,7%. Y tuvimos una muestra total de 35.861 individuos y para los resultados que les voy a mostrar hoy, que se enfocan en niños y adolescentes, la muestra fue de 16.612 eh, niños y adolescentes. Entonces, como les decía, la recolección de datos ocurrió entre diciembre del 2015 y noviembre del 2016. Eh, en el caso de los preescolares y escolares, el componente de actividad física lo contestaban los padres o cuidadores de los niños. Todo fue medido por cuestionario, no tuvimos mediciones objetivas. Y bueno, en el caso de los adolescentes, las, eh, pues ellos autorreportaban sus respuestas al cuestionario. Todas estas preguntas, o bueno, todo el componente se desarrolló eh, después de recibir el consentimiento informado de parte de los padres y el asentimiento por parte de los niños entre 12 y 17 años, pues que ellos también debían manifestar si estaban de acuerdo en participar en la encuesta. Y bueno, esto estuvo aprobado por el Comité de Ética de Profamilia y el análisis aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Ottawa. En cuanto a los instrumentos, muchos de ustedes tal vez conocen algunos cuestionarios de actividad física. Para medir la actividad física en los niños preescolares, usamos el cuestionario de medición de actividad física y comportamientos sedentarios, SEMAFIX, se llama, fue desarrollado por la doctora Diana Camargo en la Universidad Industrial de Santander. Y en el caso de los escolares y adolescentes, utilizamos las preguntas del Youth Risk Behavior Surveillance System para actividad física y comportamientos sedentarios. Las variables que yo les voy a presentar hoy son principalmente el cumplimiento de recomendaciones de actividad física. Les voy a presentar algo de juego y juego al aire libre en preescolares, ya que es pues, la principal actividad que ellos hacen. Uso del transporte activo al colegio y en cuanto a comportamiento sedentario les voy a hablar del tiempo excesivo frente a pantallas. Para los resultados que les voy a presentar, bueno, pues es importante que tengan o que sepan cuáles fueron los puntos de corte que usamos. En actividad física, pues ustedes conocen bien las recomendaciones. En preescolares se usó 180 minutos diarios de actividad física de cualquier intensidad incluyendo 60 minutos de juego enérgico o juego activo. En los escolares y adolescentes, mínimo 60 minutos de actividad física todos los días. Eh, y bueno, en cuanto al juego, tuvimos dos, dos variables, una de juego no estructurado, de más de dos horas de juego no estructurado al día y más de dos horas de juego al aire libre al día. Y en tiempo en pantallas... Eh, que era lo que hablábamos hace un momento de la controversia del punto de corte, usamos el punto de corte canadiense. En los menores de 5 años, más de una hora de tiempo en pantallas ya se considera excesivo. Y en los niños de 5 a 17 años, más de dos horas de tiempo frente a las pantallas también se considera excesivo. Aclaro que esto es tiempo eh, en actividades no relacionadas. Con el colegio, con las labores escolares. Es tiempo recreativo frente a las pantallas. Bueno, para el análisis estadístico, entonces realizamos un análisis descriptivo donde se estimaron las prevalencias que les voy a mostrar hoy. Hicimos la evaluación de diferencias entre grupos y para evaluar qué factores se asocian con la actividad física y si. Corrimos modelos multivariados Poisson que nos permitieron estimar razones de prevalencia e identificar esos factores. Todos estos análisis se hicieron teniendo en cuenta los pesos muestrales y el diseño de la encuesta y se hicieron en el software Stata14. Bueno, entonces, ¿qué tan activos son los niños y adolescentes colombianos? Entonces, bueno. En esta grafiquita ustedes pueden ver que el panorama no es mucho más alentador que el que veíamos a nivel global y en, en América Latina. ¿no? En los niños preescolares, únicamente el 24% eh, se considera físicamente activo y vemos una diferencia súper marcada entre niños y niñas, donde las niñas están casi que 10 puntos porcentuales por debajo de los niños. Entonces, desde edades muy tempranas ya hay una brecha eh, por sexo en la actividad física. En los escolares vemos que eh, el 31% cumple las recomendaciones de actividad física. Sin embargo, también hay una diferencia muy marcada entre niños y niñas. Solamente el 26% de las niñas cumple las recomendaciones. Y cuando tenemos en cuenta las recomendaciones de fortalecimiento muscular, que son cuáles son, cuántos días de actividades vigorosas, tres días, cuando incluimos esa recomendación, miren lo que pasa, disminuye terriblemente la prevalencia. Solamente el 3% de los escolares cumple las recomendaciones, tanto de actividad moderada como de actividades vigorosas. Y algo similar vemos en los adolescentes. Vemos una prevalencia muchísimo más baja, solo el 13% de adolescentes son activos en Colombia. Esto es, o sea, estamos por debajo de la estimación que se hizo para América Latina en el estudio que les mostré. Nuevamente la diferencia muy marcada entre eh, adolescentes hombres y mujeres. Y también cuando vemos qué pasa con el fortalecimiento muscular. Pues miren, la, la prevalencia baja a 4%, con otra diferencia muy marcada entre los hombres y las mujeres. Solamente el 2% de las adolescentes colombianas cumple con esas recomendaciones de actividad física. En cuanto al juego, vemos también pues que la, las cifras son muy bajas. Solamente el 31% de los preescolares. Eh, juega digamos libremente o participa en un juego no estructurado eh, por dos horas o más y también hay una brecha en juego en el caso de los niños y las niñas probablemente porque las actividades de juego en las niñas pues culturalmente y tradicionalmente se han asociado con comportamientos menos activos no? En cuanto al juego al aire libre, miren esto: en un país donde no tenemos estaciones, el clima es amigable casi que todo el año, es increíble ver que solamente el 10% de los niños juegan al aire libre dos horas al día. Entonces, ustedes saben que el juego al aire libre, pues, tiene muchos beneficios por la exposición también a la luz solar, la interacción, la, bueno, la interacción con el medio ambiente, con otros niños. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, pues, es uno de los de los comportamientos que hay que estimular. Y bueno, este es un punto de partida para saber cómo hacia dónde tenemos que enfocarnos. Ahora les voy a hablar de los factores asociados a la actividad física en preescolares. Como esta es una encuesta eh, transversal, digamos que es una foto que se toma en un momento determinado del tiempo, no podemos hacer... Eh, sacar conclusiones de causalidad. Pero sabemos que hay unos factores que hacen que los niños o los adolescentes sean, digamos que más propensos a cumplir la recomendación o no. Entonces, cuando hablamos de factores asociados, es eso, factores que, se, que tienen una relación estadística y nos indican que pues, se, se asocian con el comportamiento que estamos evaluando. Entonces, en estas gráficas quería explicarles para cuando vean las siguientes, todas los, las variables que tienen un puntico del de lado izquierdo de la línea roja, digamos que se asocian negativamente y los que están del otro lado se asocian positivamente. Los que cruzan la línea roja no, se, no tienen una asociación estadísticamente significativa. Entonces, bueno, ¿qué vemos acá en la, en la actividad física en los preescolares? que ser niña eh, se asoció con una menor probabilidad de cumplir las recomendaciones, como veíamos en los datos anteriores. Vemos también una asociación con eh, la etnia afrocolombiana. Ser afrocolombianos, eh, digamos, que tiene una mayor eh, probabilidad de cumplir las recomendaciones, son más activos los niños de etnia afrocolombiana. Y los preescolares en el tercer cuartil de riqueza, tienen una menor probabilidad de ser activos que los del nivel más alto. entonces vemos ahí también una brecha por nivel socioeconómico. en el grupo de preescolares los niños de mayor nivel socioeconómico son más activos. en cuanto al juego al aire ¿qué? Al, no, en cuanto al juego libre o no estructurado nuevamente ser niña se asocia con menor probabilidad de jugar al aire, de jugar libremente. Los niños afrocolombianos eh, participaron más en juego no estructurado y bueno, pues esta parece bastante intuitiva, la disponibilidad de parques en el barrio se asocia positivamente con la participación en juego no estructurado. Entonces esta es otra variable del entorno que también pues, vale la pena tener en cuenta. En el grupo de escolares nuevamente vemos la asociación con el sexo femenino, las niñas tienen menor probabilidad de cumplir recomendaciones, los escolares con obesidad también tienen menor probabilidad de cumplir recomendaciones, tener televisión en el cuarto, esta es una variable que pues no habíamos evaluado antes y que es muy interesante, también se asocia negativamente con eh, ser activo, y bueno, tener... Eh, en este grupo dividimos a los niños entre 6 y 9 años y 10 y 12 años, entonces los niños más pequeños, los niños afrocolombianos, los niños que vivían en la región atlántica o en la Orinoquía y Amazonía, tuvieron una mayor probabilidad de cumplir las recomendaciones de actividad física. Bueno, y en los adolescentes nuevamente vemos la asociación con el sexo femenino. Vemos que pertenecer a los dos niveles socioeconómicos más bajos eh, se asoció positivamente con cumplir las recomendaciones. Los niños de menor nivel socioeconómico, perdón, los adolescentes de menor nivel socioeconómico son más activos. Y este es un resultado que me encanta compartirles hoy. Y es que vemos que los niños, perdón, adolescentes que participaron en programas de actividad física cuatro o más veces por mes, también tenían una mayor probabilidad de cumplir las recomendaciones de actividad física. Este es un resultado súper valioso para la abogacía por los programas de actividad física regulares. Nunca habíamos evaluado esto a nivel nacional y pues nos emocionó mucho encontrar esa, esa asociación porque nos permite pues seguir eh, como les decía, abogando por este tipo de programas y que se hagan de manera regular. Esto incluye ciclovías, programas en el colegio, programas comunitarios, eh, escuelas deportivas y grupos organizados. Bueno entonces eso en cuanto a la actividad física ya vimos que está pues, la prevalencia es muy baja en todos los grupos de edad. Ahora vamos a ver qué pasa con el transporte activo que es uno de los principales dominios en los que ocurre la actividad física en los niños. Entonces, miren acá lo que ocurre. Pues por fortuna las cifras de actividad de, de, de transporte activo al colegio, entendido como caminar o montar en bicicleta hacia o desde el colegio, pues son muy alentadoras. Vemos que ay, perdón. En todos los grupos de edad la prevalencia está alrededor del 70%. Entonces, eh, pues si lo comparamos con otro, otros datos a nivel mundial, es una prevalencia muy importante que hay que mantener, que hay que evitar que disminuya y por el contrario procurar aumentar eh, a lo largo del tiempo. En este caso no vimos diferencias por sexo, lo cual también es interesante, solamente creo que en el grupo de los adolescentes. Pero sí vimos algunas diferencias por nivel socioeconómico, donde los niños de mayor nivel socioeconómico en todos los grupos, pues tienen una menor eh, prevalencia de uso de transporte activo al colegio. Eh, ¿Qué factores se asociaron? Entonces, vimos que los, en el caso de los preescolares, los niños que vivían en, una, en un hogar con carro, y todos los niños que vivían en cualquier región diferente a Bogotá, tenían una menor probabilidad de usar transporte activo al jardín. Entonces voy a explicar, cada, cada factor de estos tiene como una referencia, un punto de comparación. En el caso de la región, en este análisis, todos estos datos son comparados con Bogotá. Y resulta que Bogotá tiene una prevalencia muy alta de transporte activo al colegio, es más o menos 80%. Por eso es que todas las regiones parece que se asociaran, o sea, vivir en cualquier otra región parece que se asociara negativamente con el transporte activo. Pues es para explicarles esa, esa partecita. En los escolares vimos que los, los niños que vivían en hogares de menor nivel socioeconómico tenían mayor probabilidad de usar transporte al colegio y que los escolares que vivían en hogares con carro, y lo mismo, los que vivían en otras regiones diferentes a Bogotá, tenían menores probabilidades de participar en transporte activo. Y algo muy similar vimos en los adolescentes, los mismos factores asociados, la única diferencia es que en las adolescentes sí vimos una menor eh, probabilidad de, de usar transporte activo al colegio. Entonces esto es algo que hay que explorar, porque está pasando, si pueden ser condiciones de seguridad. O qué está determinando que con el paso del tiempo, pues disminuya este comportamiento en las niñas. Eh, bueno, ahora en cuanto a los, a los comportamientos sedentarios, los resultados que les voy a presentar, como les decía, son enfocados en el tiempo, en pantallas. Entonces, nuevamente, vemos resultados eh, preocupantes y es que los niños y adolescentes colombianos son, pues pasan mucho tiempo, mucho tiempo excesivo frente a las pantallas. No, muchos niños colombianos pasan tiempo excesivo frente a las pantallas. Entonces, en el caso de los preescolares es 50%, en los escolares aumenta a 61% y en los adolescentes aumenta hasta 72%, que pasan más de dos horas frente a las pantallas. Acá tampoco vimos diferencias por sexo, es decir, que tanto niños como niñas, eh, pues, están sufriendo esta problemática por igual. Y cuando vemos los factores asociados, vemos que, bueno, en el caso de los preescolares, curiosamente los niños más pequeños fueron quienes tuvieron mayor probabilidad de pasar tiempo excesivo frente a las pantallas. Esto también puede ser porque el punto de corte es menor para ellos, es una hora. Pertenecer al nivel socioeconómico más bajo, vivir en el área rural, vivir en las regiones Atlántica o Pacífica, eh, fueron factores, digamos que protectores, se asociaron con menor probabilidad de pasar tiempo excesivo frente a las pantallas. Y por el contrario, tener televisión en el cuarto y tener eh, videojuegos disponibles en el hogar se asoció con una mayor probabilidad de tiempo excesivo frente a las pantallas. Para los escolares... Eh, los niños más pequeños, acá se inversa la asociación con la edad, los niños más pequeños tenían menor probabilidad de pasar tiempo excesivo frente a pantallas. La, los niños indígenas también, digamos que estaban protegidos frente a, al tiempo excesivo frente a pantallas. Pertenecer al menor nivel socioeconómico y vivir en área rural también se asoció negativamente con el tiempo excesivo en pantallas y nuevamente vemos esa asociación. Eh, pues con la disponibilidad de televisión y videojuegos, que hace que los niños sean más propensos a pasar tiempo excesivo en las pantallas. Aquí, perdón, el título me quedó mal, pero estos son los resultados para los adolescentes. Y vemos que los adolescentes afrocolombianos tenían mayor probabilidad de pasar tiempo excesivo frente a las pantallas. Esto pues hay que, que verlo a profundidad y estudiar pues, cuál puede ser la posible explicación para eso. Vemos también que los adolescentes pertenecientes al tercer cuartil de riqueza tenían mayor probabilidad de pasar tiempo excesivo frente a las pantallas comparados con los de mayor nivel socioeconómico. Vimos nuevamente la asociación con el área rural que protege un poco a los niños de la, del tiempo excesivo frente a pantallas y se repite. Es consistente la asociación de la televisión y videojuegos con una mayor probabilidad de pasar tiempo excesivo frente a las pantallas. Bueno, entonces ya para terminar, lo que yo quisiera es resumir eh, como la utilidad de estos resultados para la toma de decisiones en política pública. Entonces, como les decía hace un momento... Es bueno recordar que la ENSIN provee los datos más completos de actividad física con representatividad nacional y que sus estimadores pueden ser usados para evaluar el progreso hacia la meta del plan de acción global de actividad física. Súper importante que usemos los datos de la ENSIN. En este momento que está en diseño eh, la próxima versión de la ENSIN, pues es fundamental que le demos uso y visibilidad a la importancia de estos datos, ya que pues no queremos que en futuras encuestas, eh, no sé, se reduzca el cuestionario de actividad física o algo así. Entonces, por eso es importante darle uso a estos datos. Y con base en los resultados que les presenté, pues me quisiera proponer estas recomendaciones que pueden ser de utilidad para avanzar en la promoción de actividad física. Primero, Colombia requiere políticas públicas que reconozcan y promuevan el juego activo y el juego al aire libre como un componente clave en el desarrollo saludable, como un componente clave en la primera infancia. Es súper importante que haya más presencia del juego activo en las políticas. Segundo, las desigualdades por sexo y nivel socioeconómico deben ser abordadas desde la primera infancia, eh, con, enfoque, con políticas diferenciales que permitan apuntar a las poblaciones más vulnerables. Tercero, los, los programas para promover actividad física deben incluir a los niños con sobrepeso y obesidad, que tienen una mayor, como un mayor riesgo de inactividad, sin segregarlos ni. Eh, ¿Perdón? Ah, sin, sí, sin segregarlos. Cuarto, en cuanto a las políticas de planeación urbana, es importante que tengan en cuenta. La, la relevancia de la disponibilidad de parques eh, y programas comunitarios en espacios públicos. Quinto, los programas deben ser ofrecidos de manera continua. Vimos una asociación muy importante con los, la participación en programas por lo menos cuatro veces al mes. Entonces, eh, es importante continuar con esa eh, participación regular en los programas. Sexto, eh, considerando que el transporte activo parece ser resultado de una necesidad en Colombia, ya que los niños de menor nivel socioeconómico son los que más lo usan, es súper importante ofrecer las condiciones óptimas de seguridad e infraestructura para que este sea un comportamiento que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Que, no sé, una mejora en la economía no cause que los niños cambien de modo de transporte a uno motorizado, sino que tengan las condiciones para seguir haciendo pues participando en transporte activo. Eh, séptimo, se requieren acciones dirigidas a posicionar la caminata y el uso de la bicicleta en los grupos de mayor nivel socioeconómico. Esta también es una opción, una alternativa para ellos. Y creo que ya, ya me pasé del tiempo. <laughs> no, y es que son muchas, pero bueno. En cuanto a los comportamientos sedentarios, quisiera resaltar que hay algo muy sencillo que se debe tener en cuenta en las estrategias que apuntan a reducir los comportamientos sedentarios en todos los grupos de edad y es sacar el televisor del cuarto cuando sea posible. Sabemos que en nuestra realidad colombiana hay muchos hogares donde pues solamente hay un cuarto y el televisor está ahí, pero bueno, pues en los casos en los que sí se pueda hay que sacar televisor y dispositivos de videojuegos del cuarto, porque esto también está haciendo que los niños y, bueno, probablemente los adultos también pasen más tiempo en estos comportamientos. Bueno, entonces, eh, perdón por extenderme, eran muchos resultados. Eh, cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi correo, que aparece acá, y bueno, muchas gracias por su atención.